Compañera, ¿en qué lugar están las gasolinas? ¿Es el primero? ¿No sabe en qué lugar están? Sí, ¿no? El día de hoy estamos presentes acá, convocatoria de nuestra, de lo que es el Pacto de Unidad de los movimientos sociales. A esta hora de la mañana, desde las 3 de la mañana, por ejemplo, Fedecomín, que ya está presente acá, los mineros, también las organizaciones como la CETSUCB, la Central Obrera Boliviana, los interculturales, las hermanas Bartolina Sisa, entre otros, han convocado a este movimiento en defensa de la democracia. También desde la Ciudad del Alto, movimientos sociales como la FEJUVE, también los trabajadores, padres de familia, entre otras organizaciones, se encuentran ya concentrándose. Imagínense, recién estamos acá, recién va a ser a las 7:30 y ya la gente está desde tempranas horas de la mañana. Tenemos que va a ser una masiva participación y nosotros vamos a estar presentes junto con la población porque nos debemos a los movimientos sociales. ¿Una marcha pacífica, concejal? Absolutamente pacífica, lo que se ha pedido y desde nuestro gobierno nacional, porque también se ha invitado a nuestro presidente Lucho, a nuestro hermano David y nuestro hermano Evo Morales, presidente del MAS, que va a estar presente, pues nos han pedido y han recomendado a las bases que tiene que ser absolutamente pacífico, porque la democracia es eso, ser plural y escuchar a todos los sectores. Tengo la información de que sí, de las 6 federaciones está llegando también una gran cantidad de gente y esperemos que este movimiento sea un mensaje para el país, pues queremos vivir en democracia, queremos recuperar la economía, queremos estar sanos porque la salud también está siendo atendida. Llegando a la Plaza Mayor de San Francisco, ¿va a haber un mitin? ¿Qué es lo que se va a realizar? Sí, va a haber un acto central, entendemos, donde van a estar todos los movimientos sociales porque son ellos los que han convocado a esta movilización. ¿Esto es a nivel nacional?
nacional, diferentes organizaciones a nivel nacional están llegando acá. Sí, de todo el país están llegando, entiendo que ha llegado de Cochabamba, de Tarija, de Santa Cruz, de Beni, de todos los lugares del país, y pues este va a ser una movilización masiva e histórica en defensa de la democracia.